Con el propósito de reducir los riesgos y mantener el orden en diversos sectores ante las fiestas patrias, se tiene previsto que a partir del 15 de septiembre, al mediodía, se inicie con la ley seca en la capital del estado. Así lo dio a conocer Eder Mancilla, secretario de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez. En entrevista afirmó que con el trabajo coordinado con diversas instancias se tiene considerado un operativo en atención a las fiestas patrias, lo cual iniciaría a partir de este 13 de septiembre hasta el próximo 16 de este mismo mes. La fuerza de tarea sería más de 300 personas, con la intención, por supuesto, de reducir los riesgos, además de la implementación de la ley seca. Se tiene programado que para el día 15 de septiembre, al mediodía, haya ley seca y permanezca hasta el día 16 a las 2 de la tarde, en un perímetro de séptima sur, séptima norte, desde la 13 oriente hasta la 13 poniente. Finalmente hizo un llamado a la sociedad a que tome precauciones necesarias para reducir los riesgos, pero sobre todo para que tenga conciencia al reducir y obviamente al acudir a los eventos masivos y con ello se tenga saldo blanco en estas fiestas patrias de este 2022. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.